Bueno, para todos los televidentes de Conexión, hoy nos encontramos ubicados acá en la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada con el Coronel Rojas, donde se acaba de realizar una jornada muy importante tanto para la institución como para la administración municipal. Coronel, hablemos un poco más sobre esta jornada que se adelantó. Nuestra Escuela Jiménez cumplió 64 años de creación. Se realizó el día de hoy una ceremonia para engalanar esa celebración. Nos ha acompañado el señor director general de la Policía Nacional, nuestro alcalde, que siempre ha sido nuestro aliado incondicional, todo el staff de las diferentes secretarías que también con las que hemos trabajado de la mano, y pues la verdad un evento muy bonito y es parte de la celebración de la efeméride de nuestra alma mater. Con ello se confirma el compromiso que tiene la institución, la Policía Nacional, junto a la escuela con Cibaté. Sí, claro que sí, el compromiso es total, la comunidad cibateña lo sabe, la policía y nuestra escuela está volcada totalmente al apoyo a la comunidad y al servicio de esa misma comunidad. Desde aquí se forman los líderes en los mandos medios para trabajar en todo el país, incluyendo nuestro municipio de Cibaté. Llegar a la Escuela Jiménez, celebrando estos 64 años de historia, es una cita también obligada con la gratitud. Por aquí han pasado hombres que han hecho no solamente de su actividad policial una profesión, sino una vocación, con un gran ejemplo. Y venimos a agradecerle, incluso coincidiendo que hace 50 años se graduó el curso 09, y ver estos, como yo denomino, estos patriarcas institucionales, hombres que con su ejemplo ayudaron no solamente a construir y fortalecer esta institución, sino también a construir tejido social. Precisamente ese gran apoyo que ha tenido Cibaté, la escuela hace parte, digamos, de no solamente ese paisaje propio de la ciudad, del municipio, sino que hace parte de sus caros afectos. Sabemos que el municipio cada vez nos toca más fuerte atacar estos flagelos que se presentan, pero bueno, vamos a estar prestos a darle la seguridad a nuestro municipio, a combatir la parte del microtráfico y todo lo que se desenlaza a raíz de cualquier problemática en un municipio como Cibaté. Aparte, como un mensaje que le dejo es de que hoy tanto los mandos superiores como subalternos, ¿no?, se dediquen a cumplir, ¿no?, con las funciones que nos ha encomendado el pueblo colombiano, ¿no?, como es la de proteger su vida, su honra y sus bienes. Seguimos reafirmando este compromiso, es un compromiso que todos los días crece, que se fortalece, que nos permite mirar con optimismo el futuro del país. La seguridad, indudablemente, es el camino de la prosperidad.